Si les preguntara quién creen que es este individuo y cuál es su profesión, muchos me dirían que parece un pésimo payaso o un borracho profesional. Difícilmente alguien conocería su nombre. Borracho, sin dudas, lo es, como todos los de su especie necesitan del alcohol antes y después, y muchas veces durante el momento en que cometen sus abusos, sus crímenes. Payaso, no, o por lo menos no entretienen niños con esta honesta profesión. Es un borracho ridículo, pero muy abusador, sádico. Dale. No, 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 entra, entra. Entra. Entra, 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 entra. Entra. Suban. Oye. Ahí fuimos. ¡Asesino! ¡Libertad por los presos políticos! ¡Asesino! ¡Asesino! Este esbirro sádico, abusador, cobarde, se harta de alcohol antes y después de cada golpiza, antes y después de torturar a hombres y mujeres pacíficos que defienden los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba, incluyendo los derechos de estos mismos esbirros que viven sin derechos y con mucho miedo, y sobre todo envueltos en completa corrupción. Ahí automáticamente, rápido, me dieron golpe por la espalda, me pisaron en la espalda, me dieron golpe golpe con así con la palma de la mano en todo el cuerpo, y me quitaron el pantalón, los zapatos primeramente, me quitaron el pantalón, que aquí mismo vemos que mira el cinto, mira, pantalón roto. Me quitaron el pantalón junto con el calzoncillo y me dejaron así mismo con camiseta y desnudo, y me tiraron fotos y dijeron que el hueco estaba hecho, que me iban a tirar en el hueco y me dijeron que me iban a enterrar vivo, y iban a regar por toda Cuba y por toda la ciudad de Santiago de Cuba que yo me había ido del país. Yo responsabilizo a Adriel, a Fuchiro. Larga es la lista de mujeres y hombres pacíficos, defensores de los derechos humanos,
que han sido víctimas de brutales golpizas protagonizadas por este mayor del Ministerio del Interior, que tiene por nombre Wilson Fujichiro Kobas. Es descendiente de inmigrantes japoneses. Nació el 6 de diciembre de 1975. Tiene como número de carnet de identidad 75-1206-11-84-9. La dirección que tiene en su carnet de identidad es edificio 49, escalera A, micro 3, Abel Reparto, Abel Santa María, o El Salao, como popularmente se le conoce. Pero le dieron un terreno, vive en una casa de madera y está construyendo una casa de mampostería cerca de esta dirección oficial que tiene, en un área de este mismo micro 3 en el reparto Abel Santa María, en el área de la carretera que va hacia El Sardinero. Allí está construyendo su vivienda este esbirro de la tiranía castrocomunista. ¿Que de dónde sacamos tanta información de los esbirros de la tiranía? Ellos lo saben, de los infiltrados que tenemos en sus filas. No todos son sádicos esbirros al servicio de una infame tiranía. Yeah.